Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina. Hoy vamos a preparar un pie de manzana riquísimo, para lo cual vamos a ocupar medio kilo de pasta de hojaldre que lo encuentres en cualquier Walmart. Vamos a ocupar 4 a 5 manzanas verdes, pero obviamente de la grande. Yo aquí estoy ocupando como 8 porque es chiquita. Un huevo para barnizar. Vamos a ocupar 3 cuartos de taza de azúcar moscavada. Vamos a ocupar vainilla, canela molida al gusto y nuez moscada al gusto. Entonces, aquí yo ya tengo mis manzanas totalmente cortadas, ¿verdad? A estas manzanas les voy a echar los 3 cuartos de taza de azúcar y la voy a incorporar. Le voy a agregar la mitad de un limón. Y vamos a moverle aquí bien. Le voy a agregar una cucharadita de vainilla, que yo lo mido con una tapaderita. Le voy a agregar canela. Esta es al gusto, pero si tienen que ser así abundantes, porque es lo que le da mucho el sabor. Le vamos a echar la nuez moscada. Esta sí no es tanta, pero pues que sepa, ¿verdad? Le vamos a echar 2 cucharaditas de harina. Y le vamos a echar 2 cucharadas de mantequilla previamente derretida. Esto lo vamos a incorporar perfectamente. Vamos a tomar nuestra pasta de hojaldre, con la cual vamos a poner harina sobre nuestra mesa. Siempre recuerden tener harina, es muy importante para que trabajen a gusto, a un ladito de ustedes para que no estén agarrándose una bolsa como yo de repente. Vamos a extender, ya les iba a decir, nuestro fondant, siempre, nuestra masa, para que nos cubra nuestro molde. Echamos aerosol a un molde, poquito, aerosol en mantequilla o en aceite, lo que ustedes quieran. Vamos a acomodar nuestra masa y vamos a acomodarla sin irla a romper. Vamos a antes de cortar vamos a, perdón, agregar nuestra manzana para que pase hasta abajo, o sea, haga peso y nos siente todo esto. Vamos a hacer unos pequeños orificios para que no se infle nuestra masa. Ahora vamos a cortar los excesos. Siguiendo nada más alrededor de nuestro molde. Muy fácil de cortar este tipo de masa, no es difícil. Más si la compran hecha. ¿Ustedes? Ahorita lo que se trata es de que en Navidad andan todos apurados, todos estresados y pues no alcanzamos realmente así como que hacer todo, todo con nuestras manos, imposible. Aquí vamos a quitar lo que es lo de las agarraderas.
la masa que nos quedó vamos a hacer la cobertura para arriba. Lo vamos a extender. Y vamos a cortar puras tiritas. Ok, para el armado vamos a poner huevo, un huevo así normal, en las orillas, así lo vamos a barnizar. Nomás de la orillita de arriba, esto es para que pegue. Entonces vamos a poner nuestras tiras, ¿sí? Tratando de que compacten. Y ahorita quitamos los excesos. Y así nos vamos a ir hasta terminar. Va a ser diagonal, vertical. Ok, aquí. Aquí está nuestra masita y les voy a dar un tip. Para que no se nos despegue, una vez que ya tenemos nuestras tiritas así cruzadas, vamos a hacerle con un tenedorcito así para que pegue. Vamos, que esto se le llama repulgue, pero esto nomás se hace en empanadas. Pero con esto yo prefiero hacérselo porque siento que pega más y no se nos abren a la hora que nuestro hojaldre crece un poquito. Al fin que no se ve feo. Y lo vamos a barnizar con huevo perfectamente y lo vamos a llevar al horno hasta que esté doradito, aproximadamente de 20 a 30 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit, para que vean que sí es inglés. Bien barnizadito de huevo, porque acuérdense que se lo vamos a dar al marido o a la novia y pues tenemos que quedar muy bien para que nos den para hacer más postres. Echamos tantita nuez moscada. Y tantita canela. Chicas, como un consejo, no dejen que el viejo se meta en la cocina porque, hijos de la chingada, cómo friegan. A mí se me figura que le faltó poquita. Y esto lo vamos, como en la tele. Y esto lo vamos a llevar a hornear. Ahorita regresamos. Ya salió nuestro pay de manzana del horno, como lo pueden ver. A mí me duró 45 minutos. Entonces ahora lo que voy a hacer es, pues obvio lo voy a probar, ¿verdad? A ver qué tal nos quedó. Oye, poco no está divis. Mira, chécale. Los olores son totalmente navideños, pero este postre es totalmente palacio. No, o sea, es de todo el año. Vamos a probarlo. Sabe mucho a pay de manzana de Burger King. Está riquísimo.
Buenísimo, buenísimo. Miren. ¡Hombre! ¡Está de lujo! ¡Está buenísimo! Bueno. Ya sabes, si te gusta este video, dale manita arriba, compártelo en tus redes sociales. Se te agradece mucho si lo llegas a compartir. Este postre lo puedes hacer para cualquier ocasión y cualquier temporada. Está muy fácil porque la pasta ya la vas a comprar hecha, no hay grado de dificultad. Yo te dejo un abrazo y recuerda que la cocina es con amor y no por... No los oigo. Por obligación. Bueno, nosotros nos vemos en el próximo video. No te lo puedes perder porque está... riquísimo. Un besote, hasta la próxima. Titi.